Vamos con afán, todos a emular, a buscar con ahínco todas las ROMs. Sin dudar será, convencido estoy, un archivo grande que ocupa un copón. Este mundo es una maravilla, donde hay muchos juegos y emuladores. Muy buenas, matracos. Bueno, aquí os traigo este pedazo de juego, este Little Samson para nuestra querida NES, Nintendo. Y bueno, el juego es de Taito, como podemos ver ahora en la presentación. Y es un juego que yo no conocía de nada. Me lo pidió el amigo Michael Reyes o Miguel Knights. Y luego, aparte de la petición que me hizo este chico, también hubo bastante gente que me lo recomendó con el tiempo. Pues en algún directo o en algún comentario y tal, pues hubo gente también que me lo recomendó. Pero no tengo apuntados los nombres. Así que dedicado para todas estas personas que me lo han recomendado. Y sobre todo para Michael, que ha sido, o Michael, que ha sido el que me lo pidió. Y bueno, el vídeo pues también es para todos los matracos que quieran verlo. Pero vaya, dedicado en exclusiva para esta gente. Porque, como he dicho, pues es un juego que yo no conocía absolutamente de nada. Y que la verdad que me ha parecido un juego muy, muy bueno, ¿eh? Plataformas bastante completo. Tiene cositas de Mega Man. Al final también es normal que unos juegos copien cosas de otros. Pero bastante original a pesar de eso. Y quizá le falte un poquillo de chicha a la hora de un poco de exploración, pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Ahora me quiero meter un poco con el tema de la dificultad, porque es un juego, no voy a decir, bueno, mira, a partir de este vídeo voy a implementar la escala Guadurga, la escala de matracos, que pues para valorar los juegos más o menos de, no sé si de 1 a 10 o de 0 a 10, bueno, más o menos eso da igual, lo del 0 o el 1. Y este juego lo metería entre un 7 y un 8, 7 y medio quizá. Porque al principio, lo que son las fases no son demasiado complicadas, aunque ojo, hay alguna que sí, pero las menos. Pero sin embargo, la dificultad de este juego radica en los jefes. Que los primeros también son relativamente sencillos, pero cada vez se van complicando más. Y no solo la complicación de los jefes en sí, sino que además, como tenemos varios personajes, ahí es donde está la gracia, que no solo es dificultad, que también es la gracia, de descubrir cómo, o de manera más óptima para poder derrotarlos, ¿no? Con qué personaje, y dentro de con qué personaje, cómo hacerlo. También digo que es mi forma de hacerlo, quizá hay otras formas y habrá quien le vaya mejor con otros personajes o haciendo otro tipo de tretas. Por eso digo que es la gracia de este juego, los jefes. Las pantallas también son muy chulas y está muy divertido, pero son más llevables, como digo, quitando alguna en concreto. Y bueno, vamos a ir dándole caña, para meternos ya en harina. Porque las primeras fases, bueno, por cierto, que he hablado de la dificultad, pero también hablo poniéndolo en normal, ¿vale? En normal, que diría alguno. Se puede poner en fácil, pero yo considero que fácil, pues, puede ser para ir cogiéndole el tiento al juego, porque al final yo entiendo que pasárselo en normal. No sé si pasarlo en fácil te da un final diferente o alguna cosa así, eso no lo sé. Pero sí que es verdad que yo considero que pasarse el juego sería pasárselo en la dificultad normal. Y bueno, como os decía, aquí nos presentan cuatro pantallas a elegir, en las que cada una le vamos a llevar a uno de los personajes. Y así me va a venir bien para ir presentándolos de uno en uno, con sus propias características de cada uno. Y eso, que son fases en las que solo podemos llevar a un personaje, porque luego podremos ir cambiando de personaje durante cada pantalla. Así que voy a darle un trago a mi brebaje mágico y vamos a darle caña a la aventura. Bueno, pues vamos allá. Empezamos con nuestro verdadero protagonista de la historia. Aunque bueno, realmente pues, todos son protagonistas, pero bueno, realmente este es nuestro verdadero héroe. Que como veis, pues tiene la peculiaridad de que se puede enganchar en las paredes y en los techos, ¿vale? Diferencia entre pared y el techo. Para engancharte en la pared,
tienes que saltar hacia ella y volverla a dar al salto. Ya luego, una vez que estás enganchado, no puedes subir por la pared y tal, y luego agarrarte al techo y luego otra pared sin tener que volver a dar al salto. Pero sí que hay que dar salto y luego otra vez al salto cuando estás muy cerca de la pared y automáticamente se engancha. Parece complicadete, pero es más fácil de lo que realmente parece. Bueno, luego también dispara estas bolas de energía. Bueno, no son bolas de energía o piedras. He dicho bolas de energía porque es lo primero que se me ha ocurrido. Me dispara esas bolas, ¿vale? Y la verdad que una de las cosas... Otro, para mí, pequeño fallo del juego, que es una chorrada, lo sé, pero a mí me mosquea un poco, y es que cada vez que salta pegue esos tirabuzones. A mí me hubiera gustado que saltara recto normal y no que girase sobre sí mismo, porque mosquea un poco. Te acabas acostumbrando, pero... No me convence del todo. Eso no le quita para ser un juegazo, sigo insistiendo. Bueno, realmente pues eso, este es el protagonista. No he contado nada de la historia, que bueno, puedo empezar así a contarla ahora en vez de objetos ni nada. Bastante típica. La historia es, hay un reino con un rey, y este tiene un príncipe que... ¿Cómo se llama? Que quiere conquistar el mundo, o sea, es malo, el cabrón, como siempre. Siempre hay un malo y que siempre quiere conquistar el mundo. Y entonces van a buscar a unos héroes para que les ayuden, ¿vale? Y son estos que pues vamos a utilizar. Primero Little Samson, que pues eso es el típico héroe normal, por decirlo de alguna manera. Y luego aquí tenemos este dragón que se llama Kikira. Que bueno, es un dragón, pero realmente antes era una chica que no sé, no pone el porqué, la convirtieron, sí, es por el egoísmo, pero no sabemos qué egoísmo ni qué hizo para que se convirtiera en dragón. El caso es que era una chica, se convirtió en dragón, y bueno, como veis tenemos la capacidad, de poder volar. Pero no podemos volar infinitamente. Podemos saltar y en el momento que en el aire volvemos a pulsar el salto y lo dejamos pulsado, volamos, pero tiene un tiempo limitado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues caer, volver a saltar y ya está. Y esos tornaditos que son un poco pues para molestar, realmente te valen como plataforma. Porque una vez que te engancha un tornado, puedes volver a saltar y te ayuda. O sea, son para putear, pero a la vez también ayudan. O sea, hacen las dos funciones a la vez. Y bueno, y luego estos disparos que los haces así un poco como en diagonal. Mira, justo ahí lo hago. También puedes dejarlo cargado, dejándolo el botón pulsado. Y tiene hasta, digamos, dos cargas. Es decir, te pones primero azul, que dispara una cantidad un poco más grande y más gorda, pero no mucho más. Y si ya te mantienes más, te quedas en color rojo, que es el máximo, y disparas una especie de Tigers que son bastante más gordos, quitan más energía. Y bueno, hablando de gordos, pues aquí tenemos a un ladrón que este está mezclado con, bueno, mezclado, interrelacionado con el último personaje que todavía no sabemos quién es. Este es el golem Gam, ¿vale? Se llama Gam con dos M's, no como Forrest Gump. Y este, pues eso, era un ladrón que robando, mejor dicho, a un poderoso mago, robó una pócima que se la tomó y se convirtió en esto que es ahora. Que, bueno, pues es el personaje más resistente del juego, el que más energía total puede tener. El único que puede disparar hacia arriba, pero ya veis que tiene muy poco alcance, porque realmente es como si fuera el puño el que lo estira, y solo da con la punta, ¿vale? Eso sí, da tanto la ida como la vuelta, pero solo puede golpear con la punta. ¿Veis ahí cómo he atravesado al enemigo con la parte del brazo, digamos? Solo da con lo que es el puño, pero tiene la peculiaridad de disparar hacia arriba, y no se puede agachar. Creo que este no tiene... Ah, sí, se me ha olvidado comentar. Aparte, bueno, habréis visto que también pasa sobre pinchos, ¿vale? Sin que le quiten energía. Y el dragón, que se me ha olvidado comentar, o la dragona, mejor dicho, puede caminar sobre el hielo sin resbalarse. Es la única que tiene esa capacidad. Y bueno, aquí llegamos a lo que os he dicho, el personaje que estaba interrelacionado con el anterior, o relacionado, mejor dicho, aunque no son del Inter, igual son del AC Milán. Pues son, es un mago que para huir precisamente de ese ladrón, de ese enfrentamiento que tuvieron o la disputa en ese momento o tal,
él también se tomó una pócima para huir y esa pócima le convirtió en ratón. Que ya veis que el ratón dispara con una especie de minas que explotan a los... no sé si es medio segundo, una cosa así, más o menos, desde que la tiras. Y tiene las mismas capacidades que nuestro héroe Little Samson de poder escalar por las paredes y por los techos. Si os fijáis, solo tengo dos rectángulos de vida. Ahora ya tengo cuatro gracias a ese objeto que he cogido, luego los explicaré. Por eso muchas veces esta primera fase con este, a veces es fácil que te maten. Porque claro, estás a toque de contacto, a toque muerte y de balas a dos toques de bala. Aquí las balas enemigas quitan un rectángulo de vida y el toque por contacto suele quitar cuatro. Y con los pinchos y todo esto también. ¿Veis? Ahí me ha dado una bala y me ha quitado solo un rectángulo de vida. Si te dan por contacto te quitan cuatro. Ahora estaría a toque muerte de contacto o incluso estos pinchos que hay abajo. Estos pinchos me matarían de un toque ahora mismo, que quitan cuatro cuadros. Depende también qué enemigos te contactan, quitan dos cuadros, pero es mejor siempre evitar el contacto. Si ves una bala, cómete la bala y esa pequeña inmunidad que te dé la bala te hará salvarte del contacto. Y bueno, ya veis que cada vez que hemos llegado al final de una fase de estas individuales, había una especie de heraldo o emisario, que son los que ha mandado el rey, que por cierto parece el rey esqueleto, que es el que ha mandado el rey para avisar a cada uno de los héroes y reclutarnos. Pero como veis, dos se han metido en esa especie de cascabel mágico, que no sé muy bien, eso sí que no tengo ni idea de dónde viene ni nada, no, en las instrucciones, yo al menos no he leído nada, me he leído un poco la historia y las instrucciones y no he visto nada. Y como veis, pues la dragona se pica, no quiere, de primeras no quiere ir a la aventura y entonces la tenemos que derrotar para que nos haga caso. Supongo que es un poco lo típico de decir, va, yo no me fío o alguna cosa así. Vale, ya veis que es muy muy sencillo. El dragón, bueno, dragona, perdón, dispara solo cuando disparamos nosotros. Entonces lo que hay que ir haciendo es, pues eso, cuando está un poco lejos darle. Aunque ya veis que ahí yo, pues como soy un impaciencias, muchas veces le disparo cuando no debo. También a veces se pone a volar a una altura en la que no le puedes alcanzar, pues eso es una putada, y esta es la mejor posición. Se pone un poco lejos en el suelo, le puedes disparar a saco, porque como sus disparos hacen una parábola de estas de Jesucristo, pues se va a tomar por el saco, y nos metemos ya todos en el cascabel ese, que parece ser que ese cascabel, eso ya es intuición mía, ya he dicho que no he leído nada de información. No es que no haya leído, perdón, que no he encontrado información. Bueno, lo que iba, que ese cascabel es como que nos da el poder de ir los cuatro juntos. Y ahora, en cualquier momento de la pantalla, yo le puedo dar a Start y cambiar de un personaje a otro. Cosa que va a hacer mucha falta, aunque veréis que el personaje principal es Little Samson, con el que haces la mayoría de cosas. Pero en muchos puntos es necesario, necesario o más cómodo utilizar otro personaje. Mira, otra vida extra más. No sé qué más iba a comentar sobre el tema de los personajes. Creo que lo he dicho todo, ¿vale? Si me he dejado algo, pues lo siento. Pero vamos, yo diría que no. Vale, voy con los objetos, ¿vale? Que ya he cogido muchos y no hago más que decir vale. Tenemos, a ver, los vidas extras que habéis visto que ya he cogido, no sé si dos o tres han salido. También muy de Mega Man, que veis que matas a un enemigo y caen cosas al azar. Entre ellas vidas extra. Y bueno, también de Mega Man, pues en vez de tener trajes, es tener cuatro personajes, ¿no? Digamos que sería bastante similar. Bueno, por aquí abajo he venido, pues por hacer el retrasado, porque realmente, si os dais cuenta, no hacía falta. Pero es un poco pues para que se vea que depende de qué zonas hay que ir con unos personajes u otros. Lo que decía eso, también similitud con Mega Man, pues que en vez de cambiarte de traje, cambias de personaje. Pero en este caso, en vez de solo tener arma diferente, también tienes características diferentes con cada uno de ellos. Bueno, vamos a seguir con los objetos. Ahí he cogido un corazón grande. Los corazones grandes te rellenan cuatro unidades de... O sea, cuatro rectángulos de vida. O cuatro cuadrados, cuatro corazones, llamadlo como queráis. Esos corazones que acabo de coger, metidos como una especie de burbuja, de pompa, de... Eso lo que nos hace es añadir dos corazones o dos rectángulos a mayores, que dirían por ahí en Castilla y León y todo esto,
Ahí, por cierto, ese lo cojo mal con el ratón porque aquí tenía otro y ya tengo el máximo de corazones con el ratón. Tenía que haber cogido el otro con alguno que me faltara, pero bueno. Decía eso, ahí, cada corazón de esos nos dan dos extra más de energía hasta llegar al máximo de cada personaje, ¿vale? Creo que solo me falta el golem de completar. Little Samson ya lo tengo a tope con su máxima energía. Dragona creo que también, el ratón segurísimo que también, y creo que falta el golem. Bueno, primer jefe, ¿vale? Todos tienen dos transformaciones. Este, como veis ahora, es esta especie de bruja, no sabría si bruja o hechicero o qué cojones es. Que muy sencillo, ya veis que nos dispara esas bolas y concentrando el disparo, pues le damos en la cabeza, solo se puede dar en la cabeza. Y esquivamos luego las bolas volando. Luego se convierte en esta especie de troll o de cíclope que nos hace dos tipos de ataque. Los fuegos estos que son teledirigidos, pero como son relativamente lentos los podemos esquivar. Y luego ese otro teledirigido, que como veis si le disparas lo puedes partir en dos más pequeños. A veces es bueno y a veces es malo. Yo estas dos veces os aseguro que le he dado sin querer. Lo que hay que hacer es esperar que se acerquen bastante. Y los rodeas un poco y llega un momento que el teledirigido como que se les acaba, ¿vale? Y se va yendo hacia la dirección en la que lo has conseguido esquivar. Y bueno, digamos que la primera fase es pasada. El juego es un poco raro en cuestión de fases, porque combina fases muy largas con otras muy cortas, pero parece que cada una es un compendio de una fase completa hasta que llegas al jefe. Así que yo considero que una fase completa es cuando ya derrotas a un jefe. Pero ya veréis lo que os digo, que muchas veces de repente haces una fase que tarda nada, unos segunditos, y otras que duran bastante. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. Y aquí tenía, mira, casi ahí tenía que haber cogido el golem, que yo pensaba que lo iba a coger, pero no. En la partida que jugué no cogí al golem, porque yo creo que es el único que le falta el máximo de vida. Y bueno, voy a terminar con los objetos. Por cierto, ahí debía estar a punto de quedarme sin salto, no, sin vuelo. Y he caído encima del tornado y he vuelto a saltar. Maravilloso. Decía, más objetos. Ya solo quedan los corazones pequeñitos, que solo rellenan un rectángulo. Y los corazones. Eso, perdón. Y las pócimas, ¿vale? No sé si lo habéis visto. He cogido una especie de pócimas o probetas. Pues sí, yo le llamo pócimas. Que eso lo que hacen es rellenarte toda la vida completa, pero voluntariamente. Cuando le das a Start, ahora mismo, claro, no le puedo dar porque es partida grabada. Pero si le doy al Start antes de coger otra con el Golem, veréis que cada personaje tiene una pócima menos el Golem. Porque son individuales. Tienes que cogerla con cada personaje. También es un poco de estrategia, ¿no? Pues depende con cuál tengas y cuál no, pues cambias de. Mira, ahí lo voy a hacer perfecto. Mirad, como cambio el Golem y así ya tengo pócima con los cuatro. Y eso pues nos facilita bastante el juego. Dentro de que he dicho que era jodidillo, pues eso nos lo facilita bastante. Y bueno, la puedes tirar cuando tú quieras dándole a estar. Pero Matraco, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué te has dado contra los pinchos? Bueno, pues ahí estaba intentando hacer una cosilla para hablar de lo que he dicho antes, de que le faltaba un poco de chicha al juego, pero lo voy a dejar para más adelante. Porque lo vuelvo a hacer en un par de zonas más y lo voy a dejar para más adelante. Habéis visto, bueno, ahí hay una pócima que pasó de ella porque tengo a los cuatro con pócima, pero la verdad que me están dando muchos toques, que por cierto, encima como me he comido los pinchos, me ha quitado cuatro cuadros y voy bastante jodido de vida. Y lo que podía haber hecho es haberme tirado la pócima y luego coger esa. Pero bueno, eso lo pienso ahora. En la partida pues está claro que no lo pensé. Y habéis visto que ahí me he quedado sin la hoja esta para poder pasar. Y he tenido que coger el dragón para poder volar. Y ahora vamos a llegar a un jefe que es relativamente fácil, pero aquí lo que te puedes hacer es caer. Y si te caes, vas a otra pantalla en la que es como una pantalla alternativa. Es una cosa diferente que yo lo consideraría como parte mala. Es decir, como que te has caído y no es bueno además. Pero es un extra del juego que os enseñaré más adelante. Puedes tirarte voluntariamente también. O puedes. Lo diré. O puede tirarte claro, al esquivar las balas. O cuando te golpee una bala, te eche para atrás. O te fastidie en la mitad de un salto. Te podrías llegar a caer.
Ya veis que es sencillo, el truco que yo hago es quedarme siempre en la misma posición. Ha habido una vez que ha salido en mi misma posición y me ha golpeado, eso sí, quita cuatro cuadros, ya habéis visto. Pero lo que hago es estar siempre en la misma y la probabilidad de que vuelva a salir sobre la misma plataforma es muy difícil. Puede pasar, ¿eh? Pero es más, es una forma de jugar, cada uno pues ya tendrá sus tretas. Con eso pues a mí se me hace relativamente fácil. Y bueno, llegamos ya a la siguiente pantalla. Ya habéis visto, y si no lo habéis visto ya os lo digo, he cogido, bueno, aquí lo estoy haciendo por cierto fatal. Y me han jodido un montón de energía con el dragón, podía haber seguido volando, pero me ha fastidiado y tengo que seguir con este. Tampoco es una zona muy difícil, me han dado por agonías, como casi siempre, pero no es una zona complicada. Y decía que con el golem ya he cogido todo, ya tengo, veis, ahora ya tengo máxima energía con todos. Es una pena que con el golem, ahora lo vamos a ver porque me lo voy a coger para pasar esta zona de pinchos, lógicamente. Con el golem queda ahí un poco raro el tener cuatro cuadros extras en la parte derecha de la energía. No sé si hubiera sido mejor haberle rellenado los dos cuadros, o sea, los dos barras completas, pero quizá hubiera sido demasiada energía. Igual por eso lo hicieron. Pero queda un poquillo feo, la verdad. Pero bueno, no, sin más, o sea, no lo considero como algo malo del juego, ni mucho menos. Ahí intento coger un corazón con el dragón, pero me sale mal, porque ya lo cojo antes con el matraco este. Y bueno, eso es lo que os decía, habéis visto antes, que no le afectan los pinchos. Y aquí, bueno, una vida extra que coges con el ratón de la forma más fácil del mundo. La única forma quizá de no haberla podido coger es no tener el ratón. Porque una cosa que tiene el juego es que si te matan un personaje... ahora no recuerdo bien si te matan a Little Samson, si directamente te quitan vida. Tengo ahora dudas. Sí que si te caes por un precipicio o una muerte de esas así repentinas es muerte de vida. Pero si es por energía, si te matan por ejemplo ahora si me matasen al golem. Que por cierto veis que aquí aprovecho, aunque tenga poca distancia, perdón. Aprovecho el golpe que tiene de disparo hacia arriba para darle este tipo de enemigos que no podría darle con ningún otro personaje. Pues con este viene muy bien para hacer ese tipo de ataques y facilitarnos la vida. Que estaba... joder, digo una cosa y luego se me va la pinza con otra. Siempre soy así, soy la puta hostia. ¿De qué cojones estaba hablando, tío? Mira, otra, por cierto, otra vida extra, qué maravilla. Ah, eso sí, ya sé de qué estaba hablando. Que si ahora me matasen, por ejemplo, al ratón o al golem, no me mataría en vida. Me quedaría sin ese personaje para terminar la pantalla. No sé si... ahora, es que no estoy seguro. Porque yo muchas veces cuando me pasaba eso, al principio, cuando no me conocía tanto el juego, me dejaba matar todo para volver, digamos, a empezar con todos los personajes. Porque es un poco putada. Basta que necesites uno para que no lo tengas. Y yo lo que hacía era siempre ir con todos. Entonces no tengo muy bien calculado, pero sí que sé... o por lo menos en los jefes, que es donde más me mataban cuando estaba probando, hacía lo mismo, te mataban el ratón y volvías, eso sí, volvías a empezarlo, no te dejan seguir donde estás, te hacen volver a matar al jefe sin quitarte vida, pero con los tres personajes que te queden, o dos, si te han matado a dos. Pero a mí eso no me gustaba, yo siempre iba con los cuatro, prefería matarme que ir solo con los personajes restantes, no me gustaba eso. Bueno, estos enemigos habéis visto que lo que hacen es como explotar y se parten en dos. Son bastante cabrones, la verdad. Porque ocupan un montón de pantalla cuando son grandes. Luego ya cuando se hacen pequeños es más facilote. Y bueno, no he dicho que es bastante curioso que si os dais cuenta, si no os habéis dado cuenta hasta ahora, ya os lo digo yo que para eso estoy. Cada personaje tiene una música. En vez de lo típico que cada fase tenga una canción. Bueno, no siempre es una fase. A veces es, pues las fases de bosque tienen esta canción. Las fases de agua tienen esta otra. Ya sabéis, ¿no? Pues va variando ese tipo de cosas según la fase en la que estás. O que cada fase tiene una canción diferente. Pues en este caso no. En este caso las músicas van por personaje. Cada personaje tiene una música diferente. Es menos variado quizá porque solo hay cuatro personajes, pero es bastante original y curioso. No es el único juego que lo tiene, pero hay pocos. La mayoría de los juegos siempre va por fase más que por personaje. Y bueno, llegamos a este jefe, el calamar o el langostino,
que en este caso va a sacar solo la cabeza. Luego nos enfrentaremos a él por completo. Y este jefe sí que es fácil una vez que lo conoces, pero es el típico que cuando no lo conoces te putea mucho. ¿Por qué? Porque si le disparas cuando no tiene la boca abierta, veis que ahí cuando tiene la boca abierta lo puedo golpear y le quito energía. Si le golpeas en otro momento, te encima y bastante rápido. Entonces pasa lo típico de que empiezas a luchar contra él, empiezas a dispararle, te empieza a encimar y haces, hostia, ¿qué pasa? Si no puedo hacer nada, me va a matar, y de hecho te mata, porque como por contacto quita bastante energía, ya os he dicho, pues te acaba matando muy rápido. Bueno, luego también nos hace este otro ataque, que son dos balitas y luego barre con la cola. Pero lo difícil es eso, el no saber que no le puedes golpear más que cuando tiene la boca abierta. Una vez que ya sabes eso, ya veis que se convierte muy sencillo. Pero hasta que no lo sabes, te jode bastante. Y luego es lo que digo, teniendo el dragón, si tienes que tener otros personajes, claro, le podrías dar solo cuando tiene la boca abierta, pero como le quitas mucha menos energía, porque el dragón es el que tiene el ataque más poderoso. Bueno, miento, el ratón también tiene un ataque muy poderoso, pero es más difícil de golpear con esas minitas. Pero ya veréis que luego más adelante algún jefe no se hace falta. Y bueno, aquí esa plataforma donde está la vida es fantasma. Más adelante veremos más en esta misma pantalla. Esta pantalla sí que es de las más jodidas. Ya veis que van cambiando las plataformas de color, pero a pesar de eso no te caes. O sea, simplemente es para despistar. Las plataformas están siempre. Ahí casi me caigo. Y aquí una cosa que aconsejo mucho es, sobre todo un poco más adelante lo veréis, como nos podemos agarrar en los laterales, yo procuraba siempre saltar desde el lateral. En vez de saltar desde la parte de arriba, siempre saltar desde el lateral. Primero, para evitar más altura con los pinchos. Y segundo, porque a veces pasaba, sobre todo más que al saltar, al caer. Intentar caer en el lateral en vez de caer en la parte de arriba. Vais a verlo mejor ahora. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces no estabas seguro si ibas a llegar, si el salto te quedabas ahí justito y dices, ¿llego o no llego? Y entonces volvías a darle al salto sin querer y entonces te caías. O te pegabas contra los pinchos. Y esa es una putada de la hostia. Y jode mucho, mucho, mucho. Por eso yo recomiendo, ahora a ver si sale, que quiero que llegue a la zona justo de lo que os estoy comentando. Lo podéis hacer también antes, que ya lo he hecho aquí, ¿veis? En esta zona, que hay, por cierto, me va a tirar una pócima para no arriesgar. ¿Veis? Ahí, ¿veis? Me dejo caer al lateral para no caer en la parte de arriba. Por lo que os decía, es más jodido. Aquí voy a hacer lo mismo. En vez de caer arriba, ¿veis? Caigo en el lateral. Porque caer justo, como es tan pequeñita la plataforma, por la parte de arriba, pues es muy jodido. Y mirad, ¿qué ha pasado? Lo típico de me tiro una pócima, no me dan ni un solo toque y tenía ahí energía para rellenarme. Pero por seguridad he preferido tirar la energía. Y como veis, aquí hay bastantes plataformillas de stacks que son invisibles. Ya os digo que la primera vez te pillan por sorpresa. Y luego este cabrón, si caes en el bordecillo lo puedes matar, pero me salió mal. Y para escapar, veis, tengo que atravesar las dos plataformas invisibles esas. Bueno, no invisibles, me he equivocado, no, fantasmas, o no sé cómo decirlas. Y bueno, aquí jefe jodidillo también cuando no lo conoces y cuando no sabes con qué jefe, o sea, con qué personaje utilizar. Ya veis que he utilizado el ratón y que aunque ha parecido que me ha tocado por contacto, no, me ha dado un enemigo y la pequeña inmunidad que te da esos segundillos se ha aprovechado para atravesarlo. Porque si te da por contacto quita 4 toques, como casi todo, como los pinchos y como muchos enemigos. Ya habéis visto que algunos no, a los ojos esos pequeños que hay por ahí, esos por contacto, quitan 1 o 2 cuadros en vez de los 4 que quitan los jefes o los pinchos o muchos enemigos también, por contacto. Entonces hay que evitar el contacto, es lo único que hay que hacer, ponerle bombas a saco, como he hecho. Bueno, aquí una bajada con gorroneo, pero es que sobran objetos, no necesitas tantos, te podrías tirar con el golem para cogerlos, pero no lo necesito. Y bueno, voy a cortar lo que estaba diciendo para deciros, mira, aquí, por ejemplo, veis, subo por ahí y no hay nada. Luego más adelante también hay alguna pared más. Es lo mismo que he hecho donde la zona esa de los pinchos que Matraquín me ha dicho que me he pinchado y tal. Pues sí, eso para mí es que le falta un poco. Me gustaría que tuviera menos vidas extras durante la pantalla, como esta, por ejemplo, que joder, es muy sencilla de coger. Vas con el golem y ya está, no tiene más misterio. O la antes que cogí una con el ratón, también muy sencilla. Preferiría que hubiera menos así en pantalla directa.
y preferiría que hubiera habido más en ese tipo de escondites así, de subir por la pared y cosas... No sé, a mí eso es como que le falta un pelín de chicha en ese aspecto. Como digo, es un pelín, ¿eh? O sea, el juego es un juego de... Quizá no de 10, pero sí de 9, ¿eh? Es un juegazo impresionante. Bueno, ya veis que estas espadas hacen siempre lo mismo, que es la primera vez que nos aparecen este tipo de enemigo. Si no las podemos llegar a matar, te agachas y ya no te pueden dar. No tiene más misterio. La verdad que dan un poco por saco al principio, pero luego llega un momento que no dan ninguna molestia. Y bueno, como me he cortado para decir la historia esa, ya no sé de qué estaba hablando. De las músicas no, porque eso ya lo he dicho. Joder, ¿de qué estaba hablando, macho? Soy la puta hostia. ¿Del jefe y por contacto? Puede ser, no lo sé. Es igual. Otra cosa que quería comentar, que también es muy de Mega Man, y en este juego aún es más exagerado, porque hay, como he dicho antes, fases que son muy muy cortas, y es que durante las fases nos van rellenando. Cada vez que terminamos una fase, nos rellenan a todos, además, a todos los personajes. Pero cuando lleguemos al final, que sale una especie de castillo, que es el castillo del príncipe este que os he dicho, que quiere gobernar el mundo y todo este rollo, como siempre. Pues cuando llegamos a su castillo, en ese castillo, todas las fases que hay ya no nos van a rellenar. Que es muy parecido a lo que pasa con Willy y las energías de los trajes, ¿vale? Que no nos rellenan. Es súper típico en los Megamanes, y aquí hacen la misma fórmula, lo único que en vez de la energía de los trajes es la energía de vida, ¿no? De cada personaje. Y bueno, esta zona es un pelín, no voy a decir difícil, pero sí por culera, que al final te llevas toques, pero bueno, realmente las fases, ya digo, que no suelen, quitando esa anterior de las plataformas de colores, que es así, es bastante jodida. El resto no son excesivamente difíciles, pero sí que lo que hacen es intentar limar vida, limar vida y limar vida para que llegues al jefe tocado. Pero da igual, bueno, da igual entre comillas, porque la mayoría de jefes, bueno, la mayoría, yo creo que ningún jefe, otra vida extra por cierto, creo que ningún jefe utiliza a Little Samson. Sí que hay en uno que se le podría llegar a utilizar, ya lo diré igual, pero... es solo en circunstancias. Generalmente no lo utilizo nunca. Y bueno, otra vez el enemigo este, pero ya veis que cambian los patrones. La verdad que en variedad de jefes hay bastante. Y se convierte en esta especie de guerrero azul. Bueno, sí, azul verdoso, así, ¿no? Lapislázuli o azul aguamarina, yo qué sé. Que hace pues unos ataques ahí cuerpo a cuerpo y luego esa especie de rayos que tira por el suelo. Pero con el ratón, pues ya veis que nos lo cepillamos. Hay que tener cuidado porque hay que acercarse bastante. Y como siempre, pues eso, que por contacto quita mucho. Entonces hay que tener cuidadillo. A ver si en la siguiente vez que le dé a la pausa para elegir personaje o tal, a ver si me fijo cuántas vidas llevo, porque tengo que llevar ya un Armstrong de vidas, ¿eh? La verdad que dentro de que he comentado que era dificilillo el juego, porque hay que memorizar bastante y sobre todo pues descubrir cómo matar a los jefes, pues dentro de todo eso dan bastantes vidas, lo cual simplifica parte del juego. Pero bueno, no con eso lo considero fácil. Eso lo hace más accesible, que es diferente. Y lo que sí me gusta mucho, que eso no tiene nada que ver con el juego, eso ya es cosa de las personas que lo hacen, es los retro achievements que tiene este juego. Digo así porque no sé muy bien cómo se pronuncia. Mi tocayo se ríe siempre, a mí me da igual. Yo digo retro achievements, que es la página esa que te hacen pues como logros, pero para este tipo de juegos. Con eso sí, necesitas utilizar sus emuladores propios. Y los retos que tiene este juego son muy buenos, son de los que a mí me gustan. De hecho, me lo conseguí hacer, y además en Hardcore, que es la opción esta en la que no puedes ni siquiera hacer sabestates ni nada. Y hay que pasárselo del tirón. Y la verdad que tiene unos logros muy chulos. Por cierto, toda esta zona que estoy haciendo la hago con Little Samson, y se podría hacer con el dragón volando. Pero es relativamente fácil hacerla con el dragón sin que te den, pero te puedes llevar algún toque. Entonces prefiero evitar los toques, porque ahora voy a necesitar. Y luego, como veis, también dan energía, con lo cual se facilitan las cosas. Y como luego voy a necesitar al dragón para el jefe, pues prefiero ir así. Además, pues así hace esta zona de plataformeo, que igual a la vista parece muy difícil, pero realmente no lo es tanto.
No sé qué iba a decir también de esta zona de la plataformeo. Del. ¿Veis? Ay, me vuelven a dar energía. Encima tenemos la pócima, con lo cual tampoco es gran problema. ¿Veis? Y llegamos ya, como decía, al jefe. Otra vez tenemos a este con otro patrón diferente. El patrón de esquive es muy muy fácil. Lo que es difícil es golpearle. ¿Veis? Ahí no he conseguido golpearle. Da muy muy poquito tiempo. Es nada más que aparece, pum, le damos con el cargado. Porque una vez que ya salen las bolas, ya no le podemos dar. No nos da tiempo. O se protege con la bola cuando la tira. Como la primera tira muy alta, ¿veis? Se protege. Entonces, simplemente es estar muy rápido cuando aparece, plas, le das. Y luego ya esquivar las balas. Que va, las balas esas que lanza son súper sencillas de. Súper sencillas de esquivar. Y más con el dragón, que como puedes volar, pues una vez que las saltas, luego planeas hasta que ya no te puede dar. Y ya nos lo hemos cepillado y como siempre pues se convierte en otra cosa. Y en este caso va a ser el... como os he dicho antes, el langostino, pero en completo. Y aquí veréis que tampoco es muy difícil lo que nos dispara, pero nos va a encimar y nos intenta dar por contacto, que es la parte difícil del cabrón. Bueno, ahí me llevaba un golpe, pero bueno, no era tan difícil de esquivar. Ahí tampoco, tenía que haberme dejado caer y luego saltar, pero me he quedado quieto. Ahí esquivo otra vez la ráfaga de balas y ahí está. Cuando nos intenta encimar es la parte jodida. Más luego encima que estamos sobre plataformas y siempre tienes el riesgo de caída, eso está claro. Evidentemente con el dragón es más fácil porque puedes planear. Pero, bueno, planear o volar manteniendo una altura. Porque realmente no es planear, porque planear es caer muy despacito pero siempre caer. Este no, este se mantiene. Lo que no puede hacer es, una vez mantenido, subir más. Pero realmente vuela todo el rato a la misma altura y durante un tiempo limitado. Pues eso, ya empiezan los jefes a complicarse bastante. Aquí veis que hay una mano loca al fondo. Hay más, por el fondo hay varias manos locas. Muy elegante, muy muy noventero de aquellas manos locas. Aunque sigue habiendo a día de hoy, manos locas maravillosas. Y de diferentes tamaños y colores ya había antes. Tamaños creo que no sé, yo no llegué a ver diferentes tamaños. Ahora hay un montón de tipos, pues como siempre las cosas evolucionan y va habiendo más. La cuestión es que sigue habiendo, que es lo curioso. Y bueno, pues decía antes de los logros, que a mí los logros tanto de Steam como de Retro Achievements, hay algunos logros que no me gustan nada. Siempre los digo, pero bueno, voy a repetirme como casi siempre. Hay logros del tipo de muere 100 veces, por ejemplo, eso me parece puta mierda. Hay logros del tipo haz algo muy raro, como puede ser, voy a decir un caso muy concreto, en el Nintendo World Cup te dicen, por ejemplo, pues intentan recrear partidos históricos, ¿no? Y te dicen, pues queda con Alemania contra Inglaterra 4-2, que fue la final del 66, por ejemplo, ¿no? Son cosas que a mí no me van, porque dices, joder, vas 4-2 a lo mejor, te quedan 5 minutos de partido. Y por lo que sea, plas, te meten un gol ahí tonto y dices, joder, a tomar por el culo todo el tiempo que he estado aquí. Luego hay otros, otros retos que son chungos, no por dificultad, sino que igual te dicen, hazte al jefe sin que te toque. Y dices, joder, es que tengo que llegar hasta allí y como me toque ya la he liado. Tengo que volverme a pasar todo el juego. Hay algunos... Es que ya buscaré muchos logros de los que no me gustan y los diré más concretamente, ¿vale? Para quedar exactamente el tipo de logro que no me gusta y los que sí. Los de este juego ya digo que me gustan porque son todos de pasar la aventura. Con lo cual, los vas a hacer, si juegas más o menos bien, los vas a terminar haciendo. No hay que hacer un alarde de cosas ni cosas extrañas de... Salta y cambia a la vez de todos los personajes. No, eso a mí no me gusta. Por cierto, estos enemigos nuevos, que no he dicho nada, han salido ya antes. Ahora son más fáciles que antes porque no tienen más enemigos a la vez. Estaban solo ellos, por sí solos. Son bastante por culeros, porque tienen una protección que no les puedes golpear. Y cuando se quitan esa protección es que te van a tirar un rayo. El rayo que va como una especie de lag, es decir, te dispara donde estás y luego una vez que te mueves lo puedes esquivar. Una vez que le pillas el tranco son fáciles, pero al principio cuesta un poco, la verdad que tocan bastante las pelotas. Aquí no sé por qué hago eso, hago el retrasado. Aquí tenía que haber hecho tirarme la pócima antes de coger la otra y así estaría completamente lleno de vida. Pero bueno, tampoco
como ya no voy a utilizar más a Little Samson y eso sí que lo sabía, pues quizá por eso no lo hice. Pero ahí lo lógico sería haberme tirado primero la pócima, me tomo la pócima y luego cojo la otra. Entonces ya estaría lleno de vida y otra vez con pócima. Tácticas de guerrilla que en ese caso mal hechas, directamente no hechas. Y bueno, otra vez este jefe, pero otra vez con diferentes patrones. Y en este caso se va a convertir en la muerte, ¿eh? Un enemigo muy recurrente en muchos juegos. Y en este caso le vamos a dar con el ratoncillo. Lo que hay que evitar es siempre el contacto con el enemigo, porque los enemiguillos, las brujillas esas que nos manda, que por cierto se parecen a brujas de muchos juegos, entre ellos el Ghosts and Goblins, pero bueno, algunos más. Lo que hay que evitar, ¿ves? Prefiero comerme el golpe que no saber si la bruja esta me iba a caer justo encima. Y ahí, buah, ahí no me ha dado de milagro, porque me he comido un enemiguillo pequeño y estaba inmune. Si no, me hubiera comido la muerte y me mata, porque ella de toque, bueno, no me hubiera matado. Me hubiera dejado toque muerte, porque claro, me hubiera quitado 4 cuadros y dice, ah, pero si te quedan 4, claro. Pero es que me ha quitado uno el toque, y ese toque no me lo hubiera llevado, porque en vez de llevarme el toque del bicho, me hubiera llevado el toque del jefe. Me hubiera dejado un toque. Pero eso, es mejor siempre evitar toques con jefes y comerte las balas. Quita mucha menos energía. Bueno, aquí estaba, no sé por qué, haciendo el retrasado, que lo lógico es ir por los pinchos con el golem este antipinchos, ¿eh? ¡Qué maravilla! Que, joder, la verdad que vaya putada convertirte en un golem siendo un ladrón, porque anda que va a robar mucho el pobre hombre con esa mano de piedra, chaval, y con la velocidad que se le ha quedado al pobre muchacho. Pero bueno, aquí hacemos una bajada rápida evitando todos los enemigos que les den por el saco. Y aquí estos pedruscos, cojo el golem no porque sea el mejor, es porque los matas de un toque, esas piedras, y esas piedras solo las puedes golpear cuando saltan. Y cojo el golem porque es el que más energía tiene. Entonces voy más tranquilo para hacer toda esta zona. Aunque no sé si esos enemigos se pueden... Ahora no lo recuerdo bien. Se pueden matar solo cuando están en el aire. Pero y quizás solo el golem, ¿eh? Eso no lo tengo claro. Ahora me genera dudas. Pero bueno, ya veis que... Una vez, como todo lo que os he dicho del juego, una vez que te lo conoces, se simplifica mucho. La putada es cuando llegas por las primeras veces, no sabes qué hacer, y ya no solo no sabes qué hacer, como tienes tanto que probar, pues que si primero igual pruebas el dragón, pues no. Luego pruebas el golem, pues no. Luego el ratón. Al final, ah, pues sí, con el ratón bien, tal. Ahí, pero es parte de la gracia del juego, ¿eh? Si no, sería muy aburrido. Y aquí, bueno, tenemos dos caminos. Evidentemente, vamos a coger el del final, que nos va a evitar un montón de tejemanejes, aunque perdemos esa pócima al fondo, pero como tengo pócimas con todos los personajes, pues tampoco es una gran pérdida. De hecho, no perdemos nada. Y ahí subimos mucho más rápido. Aquí ahora me caigo ahí haciendo el retrasado, porque no hay nada, o sea, no hay nada para bajar que digas, ah, merece la pena, no. Y ahora en esta zona, bastante complicada, no la he hecho nunca de otra manera, siempre la he hecho con el dragón. Y te evitas, ya veis que hay esas plataformas que se mueven, que entiendo que te desplazarán. No he llegado nunca ni siquiera a pisarlas. Siempre lo he pasado de esta manera, esta zona. Y llegamos a la parte final de este nivel. Mira, me ha caído una pócima, pero claro, no me ha dado ni tiempo de hacer nada con ella. Y como veis, me están dando muchos golpes, pero como os digo, me da igual, porque no voy a utilizar a Little Samson. Aunque en este jefe, ya digo que justo en este es uno que tal vez se podría llegar a utilizar. Vamos a coger el ratón, no el del ordenador. Cuidado con ponerse demasiado cerca, porque es un fallo muy típico. Como tienes que ponerte cerquilla para que las bombas le hagan efecto, muchas veces pecas de ponerte demasiado cerca. Y bueno, ya veis que nos disparaba tres bolas como teledirigidas, y que teníamos que esquivar, y luego se convierte en esta especie de dragón que nos hace este ataque también muy muy Mega Man. Que esta zona es la que digo, aquí estas bolas, en el caso de que nos golpease, o sea, de que nos golpease, sí, bueno, es de que nos golpease con el ratón y fuésemos demasiado mal de vida. Si ahora imaginad que llevamos un cuadro, bueno, si llevo un cuadro me echaría una pócima. De hecho, creo que la voy a llegar a gastar, no lo estoy seguro. Pues ahí puedes cambiar de personaje, utilizar a Little Samson y esquivar estas bolas con Little Samson. Y ya está, sería así de sencillo. ¿Veis? Me llevo un golpe, mirad, me ha quitado tres cuadros. Estas bolas quitan tres cuadros.
Si me hubiera tocado el jefe, por cierto, que a veces me ha pasado, ¿eh? Más de una vez me ha matado este jefe por acercarme demasiado. Te quita 4 cuadros, me hubiera matado. Ya veis, y si no lo habéis visto, si no os habéis dado cuenta, cada vez va a un lado, ¿vale? Siempre hace el mismo patrón, o sea, lanza las bolas y si ha estado en la izquierda, luego va a la derecha. Eso siempre, siempre se repite, nunca hace otra cosa. Y ese jefe es jodidillo. Ya no por el esquive de las balas, ¿eh? Que ya habéis visto que eso es relativamente cómodo esquivarlas. El problema es que hay que ir muy rápido cuando baja y pegarte mucho a él, porque si no vas muy rápido, no te da tiempo a darle con el ratón. Quizá con otro enemigo desde lejos le podrías dar mientras te dispara, porque como solo le dispara esa bola que va botando, sería fácil de esquivar. Pero claro, si le das por ejemplo con Little Samson, pues hace muy poco daño sus balas, entonces te duraría la hostia el jefe y al final yo creo que no renta. Ya digo que los jefes los he hecho de la forma en la que a mí me parecen mejor. Quizá, y ojalá, venga otro y me diga, no, mira, porque este jefe yo lo hago así y es bastante mejor. Puede que sea, ¿verdad? Que sea mejor. O puede que no. Igual esa persona tiene que mirar y hacerlo como yo y a lo mejor a él le va mejor. O a él le va mejor de su manera y a mí de la mía, también puede ser. Pero ojalá me digáis diferentes formas de hacer los jefes, porque yo las probaré. Por cierto, aquí trucazo de la hostia, como nos podemos colgar en el techo, pues toda esta zona a tomar por el saco. Zona no demasiado complicada, pero al final, pues ya veis, hay un montón de bichillos. Te puedes llevar toques, eso es seguro. Entonces, vamos por ahí, trucazo de la hostia y a tomar por el saco. Y llegamos a otra vez a jefe. Llegamos a jefe y vuelve a aparecer la muerte. Pero Matraco, antes has usado al dragón para matar a la muerte, no a la rata, y ahora utilizas al dragón. A ver, Matraquín, lo iba a explicar, pero como te adelantas siempre que eres un impaciencias. A ver, este jefe, que es el mismo, o sea, hace los mismos patrones, no tiene en el centro una meseta que tenía el otro. Este suelo es totalmente liso. El otro tenía una meseta en el centro, que subía un cuadro por encima. Y solo por eso, hacerlo con el dragón es una putada. Sin embargo, este, que es todo el suelo liso, es mil veces mejor matarlo con el dragón. Habéis visto que es súper fácil, no me ha tocado. Así como el otro sí que las he pasado más putas con el ratoncillo. Pero es que el otro, con esa mesetilla, hacerlo con el dragón a mí se me hacía imposible. Sin embargo, en esta, pues al tener el suelo totalmente liso, ya digo, es súper, súper sencillo. Bueno, súper, ya habéis visto, pero no me ha tocado. Y luego se convierte en este golem otra vez, golem, joder, se me ha ido la olla. Este cíclope, monstruo o lo que sea, este tío, que tiene los mismos ataques que tenía antes. No es fácil, pero tampoco es muy difícil, ya he comentado antes lo que había que hacer. Y bueno, no he comentado que ha salido antes, ha salido antes y no he dicho nada. Este es el castillo del príncipe, ¿vale? Que ha salido ahí de la nada, no sé exactamente dónde cojones ha salido, del subsuelo, de lo que sea. Y es lo que he comentado, que ahora, claro, Little Samson lo tengo a tope, pero porque he pasado así la pantalla. Ahora cuando cambie de personaje veréis que los tengo como los hubiera tenido antes. El dragón pues me han dado unos toques, creo que le quedaban 3 cuadros y no sé cómo estaban los demás. Pero están así todos, o sea, no te rellenan. Y es lo que decía, que también se parece bastante a Mega Man, ¿eh? Que al final, cuando te enfrentabas a Willy, no te rellenaban. ¿Veis cómo está el dragón tocado? Este solo le falta un cuadrito, pero no está relleno. Y el dragón, ¿veis? Sí, efectivamente le faltaban 3 cuadros, que era lo que me había parecido. ¿Veis? Eso sí, te dan para rellenar. Pero tiene su estrategia, no puedes ir a lo loco cogiendo cualquier corazón con cualquier personaje. Mirad, ahí encima me dan una pócima extra y no me da tiempo a cogerla con Little Samson, que es el único que le falta. Y aquí otra vez trucazo, y aquí sí que es más jodida la zona que la anterior. Veis que salen esos dragoncitos pequeños que salen al principio, que disparan ese bolón, y un montón de babosillas de esas que disparan a saco, y esos es que ahí te hubieran triturado, con ese trucazo de la hostia de irnos por arriba, pues de puta madre. Y aquí nos vuelve a salir otra vez el mongolo este, que en este caso ni siquiera nos dispara, porque le he dado mejor que en el de antes, y vuelve a salir otra vez el langostino. La verdad que no sé si este langostino es más jodido que el otro, yo diría que no, pero no lo estoy al 100% seguro. Y bueno, mientras peleo con el dragón este, o sea, el dragón, bueno, el langostino, ¿no? Sí, es un dragón, ¿no? Yo qué sé. No sé exactamente lo que es, dragón de piedra, ¿no? Parece, pero no sé, no sé muy bien lo que es. Voy a darle un trago a mi brebaje, que
que tengo la garganta ya con mucho rascor. Y bueno, ya habéis visto que ahí me he quedado un momento parado sin disparar, porque lo más importante, joder, ahí me podría haber agachado. Lo más importante es que no nos dé por contacto, que nos quita nuestro de vida. Evitar el contacto es relativamente fácil. Te puedes llevar algún toque, pero generalmente lo matas siempre. No, ojo, cuando eso, sabiendo ya cómo se juega. Al principio te matan vidas ahí, ¿eh? A mí por lo menos, vamos. Igual hay algún crack por ahí que diga, oh, no, yo llegué por primera vez y me lo conseguí pasar. Pues, ole tus cojones, me parece estupendo. O sea, que aquí hay niveles de todos los tipos y eso es lo de menos. Lo importante es divertirse y, como digo, lo guapo del juego es eso, que cada uno tendrá sus estrategias. Bueno, aquí nos vamos por la parte de abajo. Como veis, la parte de arriba está infestada de enemigos, con lo cual es mil veces mejor ir por abajo con el ratoncillo, que ahora encima nos daban corazones y cosas por si acaso nos tiran algún toque por el camino. Y nos estamos acercando ya al jefe final, que eso sí, el juego, dentro de valorar la dificultad, por cierto, ahí casi me llevo un toque en el aire. Aquí también es una zona en la que se puede utilizar el dragón, pero a mí no me gustaba, prefería ir con Little Samson. Y llegamos a un jefe muy cabrón. Muy cabrón porque la primera iteración esta nos lanza unos ataques que nos dan sí o sí, no podemos esquivarlos. Lanza, ya veréis, como una especie de magia ahí que va al centro y hace ¡pum! Y te da sí o sí, ¿veis que me ha quitado dos cuadros? Entonces hay que darse muchísima prisa, darle toques a casco porro. Y ahora se convierte en una especie de guerrero que nos va a hacer una estocada con el brazo ese invisible que tiene, con lo cual llega un montón, ahora lo vais a ver, ¿veis? Ahí está la estocada. Eso sí, además solo se le puede dar en la cabeza. Luego nos hace estos ataques. Joder, que me atraco. ¿Cómo me ha podido dar eso? ¿Cómo ha podido dar esa bola teledirigida? Luego nos hace esas tres bolas teledirigidas. Y a veces salta. Mira, lo va a hacer. A veces salta y tira todo ese racimo de bolas. Siempre es cuando salta totalmente en vertical. Y este es bastante cabrón, ¿eh? Habéis visto que lo he hecho bastante bien, pero es con la práctica y además sabiendo que con el ratón se hace bastante bien. Y a pesar de eso me ha jodido una pócima, ¿eh? Ya digo que este jefe es bastante, bastante cabrón. Y de hecho, se puede considerar el jefe final, ¿eh? Porque esto, también muy Mega Man, ya es una especie de huida. Digamos que eso ha sido el jefe final y ahora tenemos que escapar o no sé si es que se está derruyendo, ¿no? O sea, joder, ahora tengo dudas de cómo se dice. ¿Derruir? Está derruyendo, yo diría que es así, ¿no? Bueno, si lo estoy diciendo mal, pues que alguien me corrija. Que siempre aprender es bueno, chavales. No se puede saber todo, hay que intentar saber mucho, pero saber todo siempre es imposible. Y siempre es muy bueno seguir aprendiendo, da igual la edad que tengas. A mí me encanta aprender. Lo bueno es que ya sé bastante, pero bueno, siempre se aprenden cosas nuevas a pesar de todo. Y bueno, la huida es siempre igual, veis que en ciertas zonas me quedo parado. Las explosiones esas que aparecen quitan energía, no es que estén de adorno. Y ahora aquí, esa piedra final, tenemos que destrozarla. Y para mí el mejor es el golem para hacerlo, porque no por potencia, que sí, que también tiene más potencia que Little Samson. Pero lo bueno es que una vez que se acerca ya mucho, le podemos dar golpeando hacia arriba, que es el único personaje que ha dicho que se puede. No sé qué pasa si llega hasta el final, ¿eh? Nunca me ha pasado. Y una vez que la derrotamos y salimos por aquí, esto ya es automático, ya el juego ya está pasado, ¿vale? Sale ese cascabel, que además es azul ahora. No sé, el que ha salido antes nuestro era amarillo, no sé si tiene alguna diferencia. Porque luego también parece ser como que ¿veis? Ahí está nuestro cascabel, que es amarillo. Y bueno, habéis visto que lo intentamos derrotar, no podemos, y al final el dragón se pica y lo que hace es empujarlo al vacío y a tomar por el saco, no nos complicamos. Y lo que decía, también comentan algo de campanas. Bueno, es que Bell, como campana, no sé si también significará cascabel, pero dicen, en las instrucciones comentan como el legendario Red Bell, o sea, el campana roja, el blanco y azul. Entonces yo ahí ya me pierdo, como de eso no hablan nada, o yo apenas he leído nada sobre el tema de los cascabeles. No entiendo muy bien para qué es.
Y bueno, os decía que ya estaba juego pasado, que un juego, pero cojonudo, me parece muy bueno. No lo conocía absolutamente de nada, así que vuelvo a dar las gracias a esta gente que me lo recomendó y sobre todo el que me lo pidió. Bueno, que lo pidió es un poco más egoísta, ¿eh? No es lo mismo recomendar que pedir. Pero bueno, está bien que me pidáis juegos también, de vez en cuando. Si me gustan, los jugaré. Si no me gustan, pues no los jugaré. Aunque miento, ¿eh? Que alguna vez no me gustan y los juego. Y sobre todo estoy... Me fastidia decir esto en vídeo porque luego resulta que el vídeo ya estará. Y estarán los dos vídeos y dirás, ah, pues aquí sigues diciendo estás entre manos y resulta que ya te lo has pasado. Bueno, pues sí, pero es que mientras estoy grabando este vídeo tengo entre manos un juego muy cabrón que tengo unas ganas de quitármelo de encima de la hostia. Me lo sé de putísima memoria, pero qué cabrón es. Ya hablaremos largo y tendido, porque además también es un juego larguete como este. Pero bueno, dentro de que este juego es largo, para mí una hora entra dentro de juego que está bien. Cuando ya pasan de la hora, ya se empiezan a hacer muy largos. Hablo para un juego de vídeo, ¿eh? Yo juego a juegos que pueden durar miles de horas, como puede ser el Diablo, ¿no? Pero eso, que este juego me ha encantado, me ha parecido cojonudo. Tienen cosas muy... muy originales, otras que las copia de otros juegos, pero las copia bien, que también hay quien las copia mal, y es normal que se copien cosas, o sea, llega un momento que no puedes inventar más, evidentemente, aunque no quieras, o sea, hay gente que dice inspirado, porque a veces está inspirado en tal juego, pero es que aunque no quieras, yo mismo digo, voy a inventar un juego de cero, aunque no piense en nada, aunque no pensase en juegos anteriores, ni quisiera... ni influenciarme ni nada, hiciera lo que hiciera, va a haber cosas que ya están hechas. Es normal, es que es imposible inventar todo de cero. Lo que hay que hacer es, ya que copias cosas, copias, o aunque no las copies, quiero decir, ya están hechas. Si tú las metes también, implementarlas bien. Y este juego está muy bien implementado. Quizá en algún punto las cajas de colisión están así. Sobre todo lo que os decía con el ratón, que a veces, como tienes que apurar para acercarte mucho a los jefes y darles con las bombas, a veces tocas tú sin querer a los enemigos, al jefe, y te, claro, te jode mogollón porque el ratón es el que menos energía tiene y te quita 4 cuadros y te deja temblando. Pero bueno, es de las pocas pegas. Lo que os he dicho también, pues un poquito de más de exploración, de alguna pared que hay por ahí que me hubiera gustado que hubiera tenido una vida extra, cosillas así. Por lo demás, una maravilla, un juegazo. Y poco más ya que deciros, ya veis que esto es el final. Pero Matraco, ¿os habías dicho antes algo de una fase diferente? Que sí, Matraquín, eso sí, estoy hablando de este, del vídeo, de la partida, esto ya ha terminado. Pero bueno, como dice Matraquín, pues no os vayáis todavía, que aún hay más. Os voy a enseñar ahora el trozo ese de partida que es, digamos... diferente u otro camino, o no sabría cómo decirlo. Vamos allá. ¡He vuelto! Bueno, pues llegamos a este jefe y lo que voy a hacer es tirarme, ni dejarme que me golpee ni nada. Y como veis, pues nos roban, se nos cae, parece ser que se nos cae el cascabel y nos roban el cascabel ese, un pelícano, no sé lo que era eso, un pterodáctilo. Luego veremos porque son secuaces del jefe, ¿eh? Y pues tenemos esta fase alternativa. Y eso de que nos han robado el cascabel, que por eso digo que debe tener el poder de poder transformar, no transformarnos, sino de intercambiarnos. Supongo que, digamos que dentro del cascabel están los cuatro personajes, o bueno, tres de ellos a la vez, y te vas intercambiando entre ellos. ¿Veis que ahora he tirado, por cierto, para tirarme la pócima, le he dado al start y no estaba más que Little Samson? Y es por eso que al no tener el cascabel parece ser que no puedes cambiarte de personaje. Y este nivel solo se puede hacer con Little Samson. No puedes coger ningún otro personaje. Ostras, lo que no he probado a ir con otro personaje. Ostras, lo voy a probar. Lo voy a probar y veremos. Lo pondré en los comentarios. Pero creo, o sea, bueno, en los comentarios, en la descripción del vídeo. Y ir con otro personaje y dejarme caer, a ver qué pasa. Hostia, ahora me quedo con la mosca. Lo haré. Y bueno, decía eso, que
que esto solo lo puedes hacer en este caso con un personaje, voy a dejarlo así. Y es un... para mí es como algo malo, ¿no? Porque como te has caído por el precipicio es, y encima nos quitan el cascabel, parece que es como algo, una parte mala de, del juego. Por eso no quería hacerlo durante la partida normal. Y bueno, ya veis que el cangrejo es más feo que un batracio. Y no sé si os habéis fijado que en el mapa aparece... quizá en este vídeo no se ve muy bien porque justo se pone nuestro personaje encima, pero podéis verlo en cualquier momento que salga el mapa. En la partida normal veréis que en esta zona justo aparece dibujado un cangrejo. Y solo por esto. Y bueno, ya veis que el jefe este es como los enemigos que aparecen luego más adelante, que se protege con la mierda esa y no le podemos golpear mientras tiene eso. Y luego tira un rayo, pero este... o sea, perdón, en este caso dos rayos. Con esos bichos que son los que nos ha, uno de ellos nos ha robado el cascabel. Ya os he dicho que luego venía como secuaces del jefe. Pues tira dos rayos y saca dos secuaces en vez de dispararnos directamente con el rayo. A su vez, cuando está protegido, nos atrae hacia él, ¿vale? Porque nos golpearía por contacto. No es difícil, ¿eh? La verdad que no es difícil. Y ya veis, una vez que lo derrotamos, cogemos el cascabel y seguiríamos la aventura exactamente igual en el mismo punto de donde nos habían dejado antes. Bueno, el cangrejo todavía se ve en la parte de abajo. Y nada más, matracos, esto es un extra que quería enseñarlo un poquito porque la verdad que el juego me gustó tanto. Mira, veis, ahí se ve justo debajo de nosotros, se ve el cangrejo. Y nada, que lo dejo aquí ya, la partida, no sé ni si seguí jugando esta partida, no lo recuerdo, os lo dejé aquí. Pero sin más, que la partida ya no vale para nada. Lo que vale es haberos enseñado la fase esa extra. Sin más, matracos, que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Ah!